Continuamos en Boulevard, en Radio Euskadi. Hoy Lekeitio mira al Vaticano. Es un día grande para la familia Brasaola Goyenechea. Hace un par de años, un joven periodista de la localidad, Sibón Pérez, prometió a su amigo, el pintor Brasaola, que un retrato que había hecho este pintor del Papa Francisco sería entregado al Santo Pontífice. Pues bien, tras varias peticiones, lo ha conseguido. Eso sí, por desgracia, 2 meses después del fallecimiento del pintor, que acaba de morir a los 84 años de edad. Lo cierto es que hoy, a esta hora, Ivón acompaña a parte de la familia a esa audiencia con el Papa. ¿No es así, Laida? ¿Hola, Laida? Pues hemos perdido a Laida, que está por ahí con el Santo Pontífice. Laida, ¿estás por ahí? Por aquí. Estoy en Donosti, no en Roma, ¿eh? Claro, digo, esta se ha ido a Roma. Me he ido un rato. Estabas rezando, ¿no? Estabas justo me estaba escribiendo además ahora Ivón para contarme que justo ya había terminado. Me dice que le llamen. Ahora mismo no podemos, pero bueno, luego nos comentará cómo ha ido todo. Bueno, os comentaba que parecía que al Vaticano le ha gustado mucho esta bonita amistad que él tuvo, ¿no? Con este pintor que se llamaba Alberto López Brasaola, ya octogenario cuando se conocieron. Y él, en cambio, joven, ambos vivían en Lekeitio. Brasaola era el suegro de su primo. Hicieron, parece que, buenas migas porque iban juntos a tomar café, arreglaban el mundo. Y en estas, pues Ivón se fijó en ese cuadro, un retrato del Papa Francisco, y le prometió esto. Me acuerdo que una vez me enseñó el cuadro del Papa Francisco. Yo me quedé obnubilado cuando vi el cuadro y él me comentó que le gustaría que ese cuadro colgase en la iglesia de Lekeitio. Pero yo fui más allá y le dije que pues intentaría hacérselo llegar al Vaticano. Una cosa un poco una bilbainada. Y luego moví Roma con Santiago y 2 años más tarde pues se ha obrado el milagro. Bueno, la audiencia pública, como decíamos, Xavier, ha comenzado a las 9:15. Ivón nos ha mandado antes un vídeo en el que se le veía, ¿no? Cómo llegaba el Papa Francisco en su Papa móvil a esa plaza de San Pedro abarrotada, un día espléndido, y ahí estaba, ¿no? Ivón, el periodista, junto a la viuda del pintor, que también ha ido, Tere Goyenechea, de 81 años, la primera vez que viajaba, por cierto, en avión. También ha ido acompañada de una de las hijas, Izaskun, y su marido, Joseba Saliras, con el que también hemos hablado. Nos hemos juntado los cuatro la familia y pues ahí vamos, a disfrutar y a cumplir la promesa que le hizo Ivón Alberto. Emocionados y nerviosos y espero que todo salga bien y que nos encontremos con el Papa, que le demos el deseo de mi suegro y le podamos entregar el cuadro y visitemos Roma aprovechando esta oportunidad. Así que Laida, ahora mismo, ¿no? Parece que le acaban de entregar el cuadro al Papa. Le acaban de entregar el cuadro y algo más también, escuchen. Vamos a llevarle el cuadro que pintó mi amigo pintor Alberto López Brasaola. Y luego, como se celebra el Día de la Independencia de Argentina, pues quiero sorprenderle llevándole unos productos típicos de allí de Argentina, unos alfajores de maicena, unos dulces de miel que se le llaman, y también mate. Dicen que es muy aficionado al mate. Le he comprado un vaso con su nombre que pone Francisco y luego pues la hierba, sí. Pues vaya paque, un buen paque. De todo. Tengo una duda, Laida. ¿Sí? ¿Es fácil que te den audiencia con el Papa? Bueno, pues la respuesta es que no, ¿eh? Por lo menos a Ivón le ha costado bastante. Hace 2 años hizo un primer intento cuando Brasaola todavía estaba vivo, pero nada. Llamé a todas partes, llamé a Uruguay, a Montevideo, a Argentina e intenté dar con su email personal porque me había puesto en contacto con el Vaticano y me dijeron que el Santo Padre está ocupado. Está ocupado. Ocupadísimo, sí. Está ocupado. Pero al final lo consigue. Eso es, al final lo consiguió. Bueno, creo que podemos saludarle ahora mismo a Ivón Pérez en directo desde el Vaticano. Ivón, egunon. Aquí desde el frente de la Basílica de San Pedro, en representación de todos los euskaldunes. Ahí. ¿Cómo ha ido el momento? Cuéntanos. Pues la verdad es que estoy como en una nube. Yo estaba muy reprimido por la pandemia y por todos los avatares que nos pasan en la vida. Siempre he sido muy, muy llorón. Y digamos que ahora me he echado a llorar. Me está la hija del pintor, del difunto, consolándome. Y he aprovechado para descargar todo lo que tenía guardado, porque la verdad es que
es una promesa que hice con la boca medio cerrada y una promesa que se ha cumplido, porque los vascos bien sabéis que somos de palabra, que no descansamos, que somos cabezudos, cabezones, y que no paramos hasta el final. Y esto ha pasado y estoy ahora mismo, entre el calor que hace, los lloros que tengo, pues no sé, tengo una imagen dantesca, vestido de traje, bebiéndome agua con una insolación, y la verdad es que muy emocionado. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida después de la comunión. Yo había perdido la fe por avatares de la vida, digamos que se siente algo, no sé, es un... El Papa es alguien, la verdad, cercano y muy entrañable, y creo que los medios de comunicación, porque yo también soy periodista, no contamos todo lo que hay, o no podemos acceder a contar todo lo que hay, pero es una persona muy natural, muy humana, muy cercana y muy sufrido, la verdad. ¿Y cómo ha sido ese encuentro, Ivonne? ¿Qué le habéis dicho? ¿El qué os ha dicho? Pues nos han tratado de verdad como gente VIP. Hemos llegado ahí con el cuadro. Nosotros que somos del equipo, gente pues muy humilde, familiares de pintores, de pescadores en mi caso. Y nada, nos han metido por una puerta trasera, por un corredor, y resulta que pues era la bajera de la casa de donde vivía Juan Pablo II. Nos ha recibido la Guardia Suiza con la reverencia y demás. No sé, pues tú vas con tu EPA y EUPA de aquí de Euskadi. Paco Martínez Soria. Sí, un poco perdidos íbamos, y haciendo eses, de hecho. Y nos han subido, nos han puesto en la primera fila y hemos dicho, de verdad, hemos sido conscientes en ese momento de dónde estábamos, sí. ¿Y qué le ha parecido el cuadro? A él, pues la verdad es que el pintor, Alberto López Rasaura, lo pintó cuando él estaba en Olas Bajas, le arrancó una hoja de la revista Pronto a su mujer, y ponía, el Santo Padre pronostica que su pontificado será breve. Y justo lo ha pintado ahora cuando él está fastidiado, porque no puede andar, o sea, está, la verdad que da pena. Y nos ha dicho que, por favor, que lo hacemos por él. El cuadro le ha encantado, dice que estoy pensativo, los seguratas se lo han quitado, se lo han llevado al corredor de atrás a toda leche, y ha dicho él, no, claro, el cuadro. Y luego, como se celebra el Día de la Revolución de Argentina allí en Argentina hoy, pues le hemos llevado unos dulces que ha cocinado Laura, una argentina de la cafetería Atea de Lequeitio. Es que encima da gracia, porque le he tenido que decir, Atea es puerta en euskera, no es que sea atea. Entonces, pues nada, le han encantado los dulces, ya ha dicho que no están envenenados, que no le voy a hacer una liazca, y que ya están comidos, porque ayer se rompió uno, lo comí yo, y la familia también, y nada. Por cierto, Ivonne. Sí. Ivonne, tenías un montón de mensajes, me consta, de muchas mujeres, sobre todo de Lequeitio, que has escrito todos esos mensajes en una carta que le has puesto ahí detrás del cuadro, ¿no? He hecho una carta de 5 hojas y he metido a María Sun, María Ángeles, a la madre de ellos, de Miren, la que tiene el estanco, a Conchi, la vecina, a Inzán, en la municipal de mi pueblo. O sea, estos días quería un poco de soledad. Iba paseando al faro de Santa Catalina de Lequeitio y me paraban todas las mujeres y me decían, ahí está Santuar y mira el mensaje y le mandan un mensaje de mi parte, lo otro. Y al final me he dado mensajes de parte de todos y se me ha olvidado también hablar de los míos de parte de mi familia. Pero bueno, el beso y el abrazo que he dado, que sea representativo para todos. Y está, no sé si me escuchéis el móvil vibrar, me está llamando todo el pueblo preguntándome todo Lequeitio, a ver qué tal ha sido la cosa. Y eso. Pues te están escuchando ahora en Radio Euskadi además y dices, mira, ya he salido del encuentro con el Papa. Pues ahí está ese homenaje a Alberto López Brasaola. Gracias, Ivonne Pérez, por contárnoslo en directo desde el Vaticano con esa emoción que has transmitido, pues como un buen periodista, como lo que eres. Es que ricas, Ivonne. Que benditos estéis todos, ¿vale? Agur. Gracias, Laida. Agur.